las instituciones económicas del virreinato. La organización económica del virreinato. ¿Cuáles consideras que fueron los primeros conflictos que Hernán Cortés debió resolver después de la conquista de Tenochtitlán? Es fácil imaginar que uno de los primeros problemas que enfrentó como gobernador de Nueva España fue cómo recompensar a los capitanes y soldados que habían luchado junto a él durante la guerra de conquista. El botín de oro y plata que obtuvieron de los pueblos conquistados se redujo una vez separado el quinto real, es decir, la parte correspondiente a Carlos V, rey de España. Por ello, el rey y sus representantes en Nueva España buscaron otras formas de recompensar a los conquistadores y lo hicieron entregándoles encomiendas, mercedes de tierras, de minas, repartimientos y tributos. A partir de estas recompensas e instituciones se empezó a organizar la economía de Nueva España. La encomienda y el repartimiento. En efecto, después de la conquista no había oro ni plata en grandes cantidades para recompensar a los soldados y capitanes que hubieran acompañado a Cortés, pero sí existía una población muy numerosa de indígenas. Se calcula que, a principios del siglo XVI, habitaban entre las costas y el altiplano central alrededor de 25 millones de personas, aunque esta población empezó a disminuir bruscamente debido a las epidemias y malos tratos. La encomienda fue una institución de la corona por medio de sus representantes en Nueva España. El rey encomendaba, de ahí su nombre, los habitantes de algún pueblo indígena a un conquistador o colono. Los españoles recibían el nombre de encomenderos y se comprometían a cuidar y velar por la salud y bienestar de los encomendados y, sobre todo, a adoctrinarlos en la fe católica. Por su parte, los indios que estaban en la encomienda tenían la obligación de trabajar para su encomendero y entregarle tributo en especie, por ejemplo, maíz y frijol. El sistema de encomienda resolvió para los españoles las exigencias económicas del momento, pues al volverse encomenderos, recibían pagos en especie y contaban con mano de obra gratuita para trabajar sus campos. Sin embargo, esta práctica llevó a la explotación de los indígenas. Desde un principio quedó legalmente establecido que los encomenderos no tenían derecho de la propiedad de las tierras ni de los bienes de los pueblos de indios. Únicamente estaban autorizados a recibir el tributo y el trabajo personal de los indios. En este, como en otros aspectos, se intentó respetar la tradición prehispánica de la propiedad de la tierra. Así, muchos pueblos de indios conservaron sus tierras comunales, colectivas e individuales a lo largo del periodo virreinal. En 1542, el emperador Carlos V, por medio de nuevas leyes, suprimió el servicio personal, trabajo gratuito. La encomienda quedó reducida al pago de tributos en especie, en dinero, y se limitó el término de la vida del encomendero. Es decir, cuando éste moría, los indígenas que trabajaban sus tierras pasaban a ser tributarios directos del rey. Estas medidas causaron protestas y levantamientos entre los encomenderos que vieron afectados sus intereses. Ante esta reacción, las leyes nuevas se modificaron para moderarlas y permitir que las encomiendas se extendieran hasta dos o tres generaciones más. El sistema de encomiendas se debilitó durante la segunda mitad del siglo XVI y comenzó a sustituirse por otra institución, el repartimiento, forzoso de indios de los trabajos del campo, las minas, la construcción y los transportes, a cambio de un salario. En ese proceso se introdujo el uso de moneda como forma de pago para el intercambio comercial y salarial. Mediante los repartimientos, como ves, se obligaba a los indios a trabajar en las propiedades de los españoles, a cambio de un salario, la mayoría de las veces muy reducido. Con las reformas borbónicas, la encomienda, que estaba muy disminuida, fue finalmente abolida en 1720. Sin embargo, en la práctica, permaneció hasta finales del siglo, en algunas provincias como Tabasco y Yucatán. Por otra parte, cabe mencionar que en el norte del virreinato, el territorio de Aridoamérica, surgió una variante del sistema de encomiendas, la congregación o congrega, más adecuada para las características de la población que, como sabes, era en su mayoría nómada.
La congregación consistía en recluir temporalmente a un grupo de indígenas en un solo lugar bajo la vigilancia de algunos españoles para que realizaran alguna obra específica de siembra y construcción principalmente. La manera de congregar a los indígenas era mediante redadas periódicas y cuando terminaban la obra se les dejaba en libertad por una temporada. Este sistema, como puedes ver, también era una forma de explotación. Una vez consolidado el proceso de conquista, los españoles se convirtieron en los principales beneficiarios de las riquezas naturales y de la explotación del trabajo nativo. En un principio, el control sobre los pueblos conquistados se llevó a cabo conservando la estructura económica prehispánica basada en el pago de tributo. La responsabilidad de cobrar el tributo, ya fuera de mano de obra o en especie, recaía en el gobernante indígena de cada pueblo, a quien se denominaba cacique, término que los españoles adoptaron en el Caribe. En un principio, el cacique entregaba el tributo al encomendero y cuando los indígenas pasaron a ser tributarios del rey, era el corregidor el encargado de recaudar las aportaciones. En la consolidación económica del virreinato, el tributo indígena tuvo un papel predominante. Sin embargo, la mayoría de los encomenderos y corregidores cometían abusos al cobrarles, muchas veces en alianza con los propios caciques. Por esa razón, la corona y el gobierno virreinal consideraron necesario controlar e intervenir en el cobro de tributos. Desde 1536 se creó un sistema de tasación que consistía en establecer la cantidad de tributos que debían pagar los indígenas de acuerdo con el número de habitantes en cada pueblo. Al principio, las tasaciones se cobraban en el trabajo y en especie, pero después se recaudaba en dinero. Los encargados del cobro eran generalmente corregidores. No obstante, el sistema de tasación no logró controlar los abusos de las autoridades que recaudaban el tributo. A lo largo del periodo colonial, los indígenas acudieron de manera constante a los tribunales de justicia para denunciar este tipo de arbitrariedades. Las mercedes de tierras. Las mercedes reales eran el recurso legal con el que la corona otorgaba derechos sobre la tierra a particulares para trabajarlas. La corona española, además de entregar a los nuevos pobladores españoles las encomiendas que contemplaban únicamente la designación del tributo y mano de obra indígena, también se les recompensó con tierras que podían ser dedicadas a la agricultura y a la ganadería, o con minas, por medio de la cesión de que recibía el nombre de merced real. Se les llamó mercedes porque eran una donación o merced del rey, que los virreyes entregaban en su nombre. El monarca poseía las tierras baldías, es decir, aquellas que no tenían dueño. La reducción de la población indígena había dejado muchas tierras baldías y el gobierno virreinal, mediante las mercedes, las entregó a los particulares. Las mercedes se entregaban con diversos fines: agrícolas, ganaderos, mineros, para trabajar, canteras o sobre corrientes de agua para establecer molinos. Los que se beneficiaban de las mercedes generalmente eran españoles, pero hubo algunas que se entregaron a pueblos de indios para que se trabajaran de manera comunal o a su cacique en forma individual. El trabajo comunal, llamado en náhuatl tequio, se utilizaba para labores agrícolas o de construcción de caminos, bardas, puentes y otros, en beneficio de la colectividad. Esta forma de trabajo estaba y continúa estando muy arraigada entre los pueblos indígenas. En un principio, las mercedes eran concesiones para el uso de suelo y los beneficiados no eran propietarios, pero con el tiempo pudieron heredarlas o venderlas. También en las ciudades, los cabildos o ayuntamientos otorgaron mercedes de solares o terrenos que se edificaban viviendas. Los reales de minas. La búsqueda de metales preciosos, principalmente oro y plata, fue una de las primeras y más importantes motivaciones de los conquistadores y de los primeros colonos españoles para establecerse en América y también de la corona española, que cobraba impuestos del quinto real, sobre todo de los metales extraídos. Por cada 5 porciones de metal, la corona se quedaba con 1. Recordemos que la economía europea en los siglos XVI y XVII se fundamenta en el sistema mercantilista, que medía la riqueza de las naciones de acuerdo con la cantidad de oro y plata que éstas poseían. La mayor parte del oro que poseían los indígenas provenía de los llamados placeres,
que son depósitos de fragmentos acuíferos arrastrados por las aguas de los ríos a lo largo de milenios y que se acumulan en sus arenas. También obtenían oro y cobre que extraían con cuñas de madera o huesos de animales de las vetas que se encontraban en la superficie de las rocas. Los pueblos mesoamericanos no desarrollaron la minería mediante la excavación de túneles o pozos profundos. En los primeros años después de la conquista, los españoles explotaron mediante el trabajo indígena los placeres de Nueva España hasta agotarlos entre 1521 y 1535. El oro fue el principal cargamento que se enviaba en las flotas de Sevilla. Al agotarse el oro de los placeres, en la década de 1530, los españoles comenzaron a explotar la plata. Detectaron ricos filones de plata en zonas de la región del eje volcánico transversal y hacia la Sierra Madre del Sur, en lugares cercanos a donde habían estado los principales placeres de oro. La región de Taxco se convirtió así en la primera zona platera de Nueva España. Poco a poco, la búsqueda de vetas de plata se extendió hacia las otras regiones y en las décadas de 1540 y 1550 se abrieron las primeras minas en los territorios del norte. Guanajuato se convertiría en uno de los sitios mineros más productivos de Nueva España. Comenzó a poblarse en 1550, igual que Pachuca. En Nueva Galicia, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas, se estableció el sistema de encomiendas, gracias al cual se formaron los primeros asentamientos mineros, entre los que destacó Zacatecas, fundada en 1547. Su rápido crecimiento favoreció el poblamiento hacia el norte en otras zonas mineras de la Sierra Madre Occidental, en la provincia de Nueva Vizcaya, Durango, Coahuila, Sinaloa y Coahuila, que comenzó su desarrollo minero hacia 1570. Posteriormente se fundó San Luis Potosí a finales del siglo XVI, cuando la minería era la principal actividad económica de la Nueva España. En torno a las minas, como ves, fueron estableciéndose poblados y villas para poder trabajar las minas. Se necesitaba en los alrededores hubiera sitios urbanos y agrícolas que abastecieran a los mineros de materiales como cuerdas, herramientas, madera, ropa y desde luego alimentos. Con el tiempo, estos poblados y villas recibieron el nombre de reales de minas. Para poder tener este título, debían contar con una población considerable que estuviera a cargo de varias minas, así como tener una iglesia y un sacerdote. Los reales de minas se regían por la Diputación de Minería, cuyos principales objetivos eran la defensa de los intereses de los mineros y la aplicación de ordenanzas para regular las actividades mineras. A finales del siglo XVIII, luego de haber 37 distritos mineros, esto continuó hasta la actualidad.